Buenos días. Oigan, pues hoy les voy a mostrar un poquito de lo que como en un día. Ya les mostré más o menos lo que es mi desayuno. Eso es casi siempre lo que desayuno. La verdad es que me gusta un chorro la papaya y entonces si la puedo comer a diario, pues yo muy feliz. Y hoy va a ser un día distinto quizás para comer porque vamos ahorita justo a un cubo de Anonymous for the Voiceless aquí en Tepoztlán, Morelos. Y después nos vamos a ir a comer todos con el grupo de activistas. Entonces, pues probablemente termine comiendo solo ensalada porque normalmente no hay muchas opciones crudy veganas. Pero ya que lleguemos a casa, yo creo que hoy vamos a hacer unos chiles rellenos de puré de garbanzo o de hummus o algo por el estilo. Y ya les enseñaré, ¿vale? Les voy a ir enseñando un poquito de clipsitos y lo que voy comiendo. ¿Quieres decir algo? Garbanzo. Reduce los riesgos de contraer cáncer, reduce, ¿cómo se llama?, notablemente algunas enfermedades cardiovasculares y ayuda a que, pues, nuestro cuerpo esté sano, bien. Hay deportistas veganos de alto rendimiento. La industria de la alimentación, la industria de la piel, pesca, la industria de la leche, la industria del huevo. Y bueno, pues el chiste es dialogar con la gente para poder... Sí, y ese lugar...
Como se pueden dar cuenta, ya llegamos a casa y ya sé que hoy solo vieron dos comidas. Normalmente procuro hacer tres, aunque la última siempre procuro hacerla pues bien tempranito, porque algo de lo que hago es ayuno intermitente. Si les interesa un poco de esto, hay un video en el canal de Fitness Vegano que les recomiendo que vayan a verlo. Voy a ver si lo dejo linkeado por acá, en algún lugar se los dejo linkeado para que vayan a verlo si es que les interesa el tema. ¿Y qué? Ah, sí, aparte pues esa última comida pues fue muy grande, el plato estaba bastante grande, pero además me comí un aguacate entero yo solita, entonces la neta es que en términos de calorías pues estuvo bastante bien. Y pues ya, eso fue todo lo que comí yo el día de hoy, es todo lo que tengo por contarles. Espero que les haya gustado muchísimo ir conmigo, a mí me encanta llevarlos conmigo, mostrarles un poco de mi día a día, de las cosas que hago. Y pues espero que tengan un bonito día. Para aquellos que es la primera vez que están en el canal, suscríbanse, yo soy Poli y soy Rote Buena Onda, y denle manita arriba, denle dedito arriba, comenten, y ya, déjenme mucho amor y esas cosas, yo les mando mucho amor también. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! O sea, cada vez que quiero ladrar, el rojo, digo, cada vez que quieres. ¡Ay, cállate! ¡Yo estoy hablando con ellos! ¡Eres un metiche! Vean la cara del metiche. ¡Rojo! Si quieres le pongo un pause.
Vamos.